Hola, ¿cómo están? Estamos en Fuera de la Ley, a través de Barricada TV, transmitiendo desde IMPA, Fábrica Recuperada. Hoy vamos a ver una película clásica y muy famosa en la historia del cine argentino, Rosaura a las 10, de Mario Soffici, basada en la novela de Marco de Nevi, una película del año 58. Bueno, Mario Soffici es uno de los considerados maestros del cine nacional. Originalmente italiano, nació en Florencia, vino a la Argentina desde muy chiquito. Se formó en cine con el que era su socio y amigo, el Negro Ferreira. Ferreira dirigía y producía y él era un poco el encargado de la técnica. Ha sido pionero del cine sonoro. Su primera película fue Alma de bandoneón. Héctor Olivera, el director de La Patagonia Rebelde, considera a Soffici por lejos el mejor director en la historia del cine argentino. Esto, una comunicación personal. Es difícil esto de saber quién fue el mejor, quién fue el peor. Lo cierto es que es un director que siempre ha cuidado mucho tanto los aspectos de contenido, de narración, como los aspectos técnicos. Esta Rosaura a las 10 está basada en un libro que en el momento de su publicación fue muy famoso. Marco de Nevi escribió Rosaura a las 10 cuando era empleado en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Se aburría y entonces en los momentos de aburrimiento se le ocurrió escribir. Fue su primera novela, fue un éxito editorial, se vendió tanto que de ahí salió la idea de hacer la película. A Rosaura a las 10 se la ha comparado a la novela y a la película con Rashomon, en el sentido de que es una película que está armada por testimonios de diferentes participantes de la historia, en donde se va descubriendo lo que realmente pasó a partir de los testimonios contrastados. Como dijimos en su momento con Rashomon, esto es erróneo porque Rashomon no permitía llegar a la verdad y acá el espectador sí entiende qué es lo que pasó, a pesar de que los protagonistas no del todo. En ese sentido está más cerca de Vértigo que de Rashomon. Rosaura a las 10 es una de las películas argentinas mejor consideradas en el exterior. Tiene mucha fama en España, es una película muy querida en España, se ha estrenado en Italia y en Estados Unidos se la considera un ejemplo de cine negro. Es interesante esto porque, como dije, empieza en clave de comedia, va avanzando hacia la comedia negra. Aparece en la primera mitad de la película más un sainete que otra cosa, cuando aparece toda la subtrama de Rosaura, la hija del señor acaudalado que vive en una mansión de Belgrano. De repente la película toma la forma de la típica película de Teléfonos Blancos argentina, la típica película de Las Legrand. Y sin embargo, a medida que la historia se empieza a poner densa, la forma de encuadrar y la forma de iluminar se empieza a poner también densa y siniestra para terminar en un relato muy típicamente negro, con una escena de asesinato muy fuerte, que uno no se la imaginaba al principio. Esto algunos lo señalaron como una equivocación de Soffici y otros como un hallazgo, digamos, de jugar cada momento de la película dentro de un género distinto. Y de alguna manera aludiendo a que los géneros se van como rompiendo incluso dentro de la misma película a medida que nos vamos enterando de más cosas. Lo que era idílico al principio termina siniestro. Otro aspecto curioso de Rosaura a las 10 es el encuadre con que está hecho. Se produjo en el momento en que estaba en plena fama el CinemaScope y se quiso hacer algo así con pantalla ancha. No se utilizó CinemaScope para no pagar derechos, sino un sistema patentado por los laboratorios Alex argentinos, que se usó muy pocas veces y no se volvió a usar. Digamos que funciona bastante bien, si bien en los extremos a veces hay como un fuera de foco o un viñeteo. Eso hizo que la mayor parte de las copias que circularon con el cuadro cortado, y de hecho cuando se ve por televisión se ve con el cuadro cortado, con el cuadro clásico 4:3. La que vamos a ver ahora tiene la pantalla original, la pantalla ancha original. Y finalmente, ¿por qué la trajimos a Fuera de la Ley? Porque es un thriller, pero además es un thriller que encanta por su trama. Está muy bien organizada la maraña que se va desarmando de a poquito y convirtiendo en otra cosa. Es un muy buen ejercicio narrativo, tiene un muy buen guión.
Y algunos de sus actores, Susana Campos, María Luisa Robledo, incluso Verdaguer, hacen un trabajo realmente notable, incluso los actores secundarios. ¿No? Parece que es una pieza que hay que rescatar desde un costado que habitualmente no se la rescata. Quedamos entonces para ver Rosaura a las 10 y sus comentarios, como siempre, a barricadatv@gmail.com. Nos vemos la que viene.